lo que todo el mundo debe ver, igual que yo, es que bueno, que ya el intendente es Ricardo Alessandro, ¿no es cierto? Va a ser muy difícil, ya tendría que ser un milagro. Si bien habrá habido gente que ha participado, a lo mejor apoyándolo a él para tratar de acelerar la salida de Brasca y su gente, pero bueno, en definitiva tiene muchísimos votos y al final toda la gente que estaba con Brasca, que estaba en contra de él, ahora lograron... Por eso decía peronismo, porque hay muchos peronistas que, aunque se jactaban de no ser kirchneristas, apoyan esta causa. Sí, bueno, no se sabe realmente dónde está el peronismo, porque bueno, la verdad que no creo que un buen peronista le guste esto de que la gente viva de una asignación decretada por la presidenta, por más que lo haya votado el Congreso, ¿no es cierto? Pero nació de un decreto de ella. Y yo creo que todo peronista debe querer vivir de su trabajo dignamente y no depender de nadie, pero es una rama del kirchnerismo, bueno, que ahora con Scioli no se sabe, o sea, para dónde va a agarrar, porque no creo que sea alguien muy fácil de domar Scioli. Creo que a lo mejor el kirchnerismo, bueno, Dios lo permita, bueno, de a poquito empieza a desaparecer, es un deseo más que nada, pero bueno. Las otras fuerzas se midieron contra el oficialismo y se vio claramente que se polarizó la elección en Salto, dejando relegados a los demás candidatos. ¿Crees que va a ser de esa manera? ¿Se polarizó? Y por la cantidad de votos que sacaron. No, por eso yo lo veo muy parejo a todo el resto. No hay alguien que se destaque a lo mejor como que va a ser el gran opositor. Hay algunos, bueno, que... Bueno, que Dios no lo permita, pero son viejos kirchneristas que no pudieron entrar por el kirchnerismo, bueno, armaron su partido, su vecinal, y bueno, son los que hoy en día, hace ya 4 años también que están como oposición en el Consejo Deliberante, y con todas las promesas de campaña que habían hecho anteriormente, no veo cómo no... O sea, Salto sigue igual, no se puede... el tema de vivienda, el tema de seguridad, son todas asignaturas pendientes y siguen. He escuchado hoy, anoche, montones de propaganda y de promesas que, o sea, ya sabemos que no, que después no las cumplen. Y bueno, y hasta han jugado con el tema, sacar el tema de la inundación, es algo, es monstruoso lo que llovió, y el agua no se puede, a la naturaleza no la va a manejar desde el Consejo Deliberante de Salto, pero siguen haciendo promesas hasta con la misma inundación. Yo la verdad que ruego que la gente recapacite en estas elecciones, que realmente vea quién puede ser un opositor y no uno más de ellos. Y yo la verdad que el único opositor que veo con capacidad de controlarlo, con la honestidad suficiente, con la capacidad suficiente, es un compañero de lucha con el cual hemos estado en la ruta mucho tiempo, que es Rodrigo Nida. Ojalá acá en Salto, el que no quiere que continúe el kirchnerismo, ojalá lo apoye a él, porque la verdad que creo que, bueno, más si llega a entrar Burgo, que bueno, que Burgo tiene una asignatura pendiente con el curita, y bueno, que la verdad puede llegar a ser un buen gobierno para Salto, o sea, bien controlado, ¿no es cierto? Con la mayoría absoluta que tiene, puede venir cosas muy buenas para Salto.